Bueno, queremos comer hot pot casero, pero nos faltan ingredientes. Entonces, no vamos a ir a la tienda, al supermercado asiático, y vamos a ir a hacer las compras pertinentes. Así que venga, o venís con nosotros. Quiero ser el hombre de tu vida, tener niños y estar en un altar. Tu belleza solo no se me olvida, ni tus besos y tus chistes al azar. Quiero ser tu amor en tu vida. Me conoces súper, súper bien. Tú me viste y te subiste al tren. Todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven. Enamorados somos dos. Mami, te lo digo, tú eres mi abrigo cuando va el sol. Con tu amor, esas nubes grises se vuelven color. Yo con tanto frío, tú me das calor. Nada, ya hemos terminado con las compras. Estoy súper contenta porque tenía muchas ganas de conseguir los productos que he conseguido en la última tienda que hemos ido, que son así, es como una panadería artesanal. Mira, les voy a enseñar un ejemplo. Esto, que son los típicos, que son súper blanditos, rellenos de crema. Y mirad, mirad este. Bueno, os lo enseñamos todo en casa. Por cierto, que son las 5 y 23 de la tarde y todavía no hemos comido. Menos mal que hemos desayunado tarde, sobre la 1, porque si no estaríamos muertísimos del hambre, aunque ya tengo hambre. Pero bueno, ahora en casa os enseñamos toda la compra. Eso ya lo hemos enseñado en alguna ocasión, que son como piedras de chocolate, y caramelos. helados, todos de fresa y uno de vainilla, y dos de vainilla, porque no quedaban más de vainilla. Esto es a la nevera, Diana, directamente, al congelador. Diana se ha cogido sus bebidas, estas que son con gas. Esto es novedad para nosotros, son palomitas de colores. Bueno, esto ya sabéis, en todos lados lo hay. Bebida de coco con trocitos de aloe vera, dos de enoquis. Como bebidas nuevas, fresa y coco, piña y coco. Esto es un agua con gas sabor como moras. Esto, que es una bebida de coco, como podéis ver, siempre cogemos todo de coco. Zona de congelado. Hemos cogido dos de los rollitos estos que me encantan, que los vamos a hacer a la freidora de aire. Dos bolsitas. Estos dos, que son novedad, que también los vamos a hacer, que son, este es rollito de pollo y este es de salchichas. Bolitas dulces de arroz, también congeladas. Dos del pollo crujiente, que tenemos que coger uno más, pero bueno, como no sé si tengo mucho espacio en el congelador, hemos cogido solo dos. Los conejitos rellenos de mantequilla, que este es un postre que está buenísimo también. Este es novedad también para nosotros, que es cerdo frito, que también lo vamos a hacer hoy. La carne está enrollada y ahora lo que voy a enseñar es todo guarrería. Estos son unos caramelos
de maíz, que los que ya los hemos cogido en otra ocasión, los que he cogido yo son iguales pero con un palito. Entonces no sé si habrá alguna diferencia de sabor, ya os lo diré. Están muy buenos, son así un poquito elásticos, están muy buenos. Este, que es, son gominolas también de plátano, como podéis ver lo ponen aquí. Caramelo blando, sabor banana. Tiene buena pinta. De bolsas de guarrerías hemos cogido varias. Estos, que son sabor limón, aperitivo a base de guisante con limón y sal del Himalaya. Tiene buena pinta. Este otro, aperitivo a base de trigo, sabor cangrejo. Ostras, eso no me había dado cuenta yo. Y las típicas Lays, pero sabor pollo mexicano y tomate. Luego esto es para tema de los caldos. Pone que es condimento, bueno, lo estáis viendo ahí, para caldo. No lo hemos probado nunca. Este sí, que es el que utilizamos nosotros para el tema de los hot pots, para el caldo. Los típicos palitos de chocolates, pero estos son de fresa. Unos caramelos de piña. Unos caramelos de lichi. Esto que le ha cogido la niña, que es duro, no es blando. Caramelos que están así envueltos de fresa y arándanos. Y esto que hemos cogido en alguna otra ocasión, que nos encanta, que es como, no es nocilla, es como típico ganache de chocolate blanco y negro con panecillos crujientes. Esto está muy bueno, esto nos gusta bastante. Y luego nos hemos pasado por la zona de pastelería que tenían, que llevaba tiempo queriendo ir, pero a veces que hemos ido estaban cerradas, para coger estos postres típicos así de asiáticos. Y hemos cogido este de colorines, estos tres, que no sabemos de qué serán, pero bueno, cambia el color, supongo yo que cambiará el color solamente, no el sabor, no lo sé. Esto, así tipo como Oreo, son súper blanditos. Este también parece como relleno de crema. Este que es como relleno de nata, que lo mismo, es que son súper blanditos. Y este bizcochito, que es blandito pero pesa. Y eso ha sido todo. Lo que queremos hacer es que vamos a haceros un vídeo probando muchas de las cosas que hemos cogido, que son nuevas, para haceros un vídeo probando comida asiática de sabores diferentes. Así que no sé si lo grabaremos mañana, yo creo que sí, mañana lo grabaremos y lo enseñaremos. Bueno, vamos a comer, cenar, porque ya son las 6 de la tarde y no hemos comido y estamos con hambre. Sí, sí, las 6 y 8, y tenemos mucha hambre. Vamos a hacerlo y os enseño lo que vamos a merendar, cenar, a comer, merendar, cenar. Por aquí tenemos el pollo y el cerdo. El cerdo está muy bueno, el pollo también. Estas dos cosas que os enseñé antes, que es novedad. Y los estos rellenos de verdura. Esto está buenísimo todo. Estos rellenos de verdura. Sí, son rellenos de verdura. Ya. ¿Qué quieres, Mimi? ¿Quieres tú mucho a la mamá? ¿Sí? Ay, mi niña, marre. Ay, que te quiero yo, por favor.